Begon bil boy vermiştir şimdi. Yasemen basmıştır bodrumu. Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenliye, gönlünü körüne, çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Vurunca dibine sakız rakı sırrın, biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı. Cartal, ven, la mesa está lista. Permítame ayudarles. Nosotras podemos, gracias. Ve por el té, hija, por favor. No seas tan amable con ella. Escucha, ella es una invitada de esta casa y pasará un tiempo aquí. Para mí ella no es una invitada. ¿Qué pasa contigo? Esto no es por el paquete, ¿o no? Tú estás enojada por otra cosa. ¿Por qué estás molesta? Es lo mismo, no hay nada nuevo. No te creo, habla. Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Qué esperas, Cartal? ¿Hay algún problema, Kumru? ¿Aparte de tu presencia? No vine porque quisiera, debes saberlo. Bueno, nadie te obliga a que te quedes. ¿En serio quieres esta tensión entre nosotras? Yo solo quiero que mi hermano esté libre de ti de una vez por todas. Yo llevaré esto. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Esto no combina conmigo? No, nada de eso. Es que es extraño. Destruiré todos tus prejuicios. Solamente espera y lo verás. Gracias, Cartal. De nada, Dila. Supe que interpusiste una apelación para tu padre, ¿cierto? Es cierto. Sí, ya terminaste, vamos. Uh-huh. Hijo, aún no has comido nada. No huyas, Dila. Teníamos una charla agradable. Debes apoyar a tu padre, ¿no? Pregunta, Kumru. ¿Qué quieres saber? Así nos alivias a ambas. Si tengo curiosidad, no me molesta preguntar. Pero tus respuestas no significan nada para mí. Kumru, ya basta. Suficiente.
No, no. Que hable, Cusco. Te escucho. Tu padre es culpable, Dila. Aún así, tú estás tratando de sacarlo de prisión. Mi padre también tiene derechos, te guste o no. Es genial que te convirtieras en abogada para defender a criminales como tu padre. Todas las personas tienen derecho a una defensa. Pero no tu padre. Kumru, Dila es una invitada en nuestra casa. Cálmate un poco. Estás hablando con la esposa de tu hermano. Ustedes no interfieran. Dejen que defienda a su padre. No estoy haciendo nada malo. Sé muy bien lo que hizo mi padre. Y sé el tipo de hombre que es. No te preocupes. Pero lo que tú te niegas a entender constantemente es que él es mi padre. Tu padre calumnió a mi padre y lo envió a la cárcel. Él destruyó a nuestra familia. Y después de todo eso, tú intentas salvarlo. ¿Cómo es posible que seas la esposa de mi hermano? Cumbro suficiente. Basta. Nada de lo que he dicho es mentira, Cusco. ¿Lo ves? Nunca sabes cuándo parar. No la presiones, hermana. Por salvar a Cusco casi perdió la vida. ¿Ahora tengo que perdonarle todo porque le salvó la vida? ¿Estás conforme ahora? ¿Ah? Aún no. Dila. Dila. Dila, oye, espera, Dila. Dila. ¿Qué quieres, Cuscún? ¿Qué? Shh, cálmate. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dime. ¿Qué quieres que haga, Cuscún? ¿Debo darle la espalda a mi padre porque es el enemigo de tu familia? ¿Qué? ¿Le debo disparar? Cálmate, cálmate. ¿Debo dejarlo morir porque es un hombre malo? ¿Debo dejar que se muera en prisión? ¿Eso quieren? Dila, ¿quieres controlarte un poco? No es necesario que me lo restrieguen en la cara. Yo sé que él es culpable. Pero lo quiero. Aunque esté equivocado, aunque sea un criminal, es mi papá. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Serías capaz de darle la espalda a tu padre? ¿Podrías dejarlo morir? Si el día de mañana Kartal o Kumru cometieran un crimen, ¿tú acaso los dejarías de amar? No es lo mismo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué diablos? Dila, vamos a dejar algo muy claro. Usa todo lo que puedas de acuerdo con la ley, todo lo que tengas. Pero te diré algo. Tu padre no va a salir de ese agujero. Ya taché su nombre de mi lista. ¿Te queda claro? Es cierto. Lo hiciste. ¿Y cuándo vas a tachar el de Ali y el mío, Cuscún? Si yo no hago nada, si mi padre finalmente cumple su sentencia, esto acabará. O, por ejemplo, si te apoderas de todo lo que tenemos, dinero, riquezas, poder, todo lo que tenemos, ¿se acabará? Si volvemos a esta casa, si volvemos justo a donde comenzamos, toda tu rabia, tu odio, venganza, ¿terminarán? No terminarán. Hay cosas que no tienen comparación. ¿Y qué hay de mis 20 años, Dila? ¿Eh? No los compensarás así. Un lobo que sobrevivió al invierno no olvidará el frío. Él no perdona. Y no voy a descansar hasta ese día. Tu padre, al igual que el mío, tendrá que dar su último suspiro en la cárcel. Cuscún, estás escuchando todo lo que dices. ¿Y tú crees que voy a permitir que eso pase?
Lamentablemente, el hecho de que seas mi esposa no cambia la verdad. ¿Olvidas algo, querido? Soy tu esposa tan solo en el papel. Te desafío. Atácame con todo lo que tengas, Cuscún. Deténme si tienes la fuerza. Adelante. Diviértete mucho con tus amigos. ¿Está bien, hija? Anda, nos vemos. Buen día. ¿Pero qué es esa señal? Hola. Ali, ¿llevaste el auto con el mecánico? Sé que tenía que hacer eso. ¿Qué pasó? Nada, Ali. No es nada. ¿Tu herida se curó? Sí, se sanó. Estoy bien, no te preocupes. Pero tus ojos dicen otra cosa. Algo te está perturbando. ¿Es porque le di el control a Lee y a Sermín? Por favor, papá. Todo fue para estar protegidos contra Cuscún. ¿Estás así por culpa de él? No. No se trata de Cuscún. ¿Viste las noticias, papá? Es posible que Behram esté muerto. Escucha, ahora Behram dejó de ser un peligro para nosotros. Y muy pronto tendremos una respuesta sobre tu apelación. Podrás decir todo lo que sabes. Podrás hablar sobre el sistema de Behram. Escúchame bien, vas a poder reducir tu sentencia si lo haces. Puede que esté muerto, pero otro tomará su lugar. Y los traidores, esos nunca desaparecerán. Yo no puedo poner en peligro tu vida para que me salves. Tú sabes cómo es. Olvida lo que has pensado. No podrás enfrentar a esa gente con la ayuda de la ley. Haz lo que ellos dicen. Solo así podrás proteger a nuestra familia. Sí, Bora. Tengo una pequeña duda, así que se lo preguntaré, señor Cuscún. ¿Guardo esta bala para ti o para Kartal? Aunque la verdad es que finalmente los dos van a morir. Pero no sé. No puedo decidir, estoy indeciso. Tú ayúdame. Dime quién tendrá la suerte de morir en esta ocasión. ¿De qué diablos estás hablando? Créeme que... Mi objetivo solo era matarte a ti. La aparición de tu hermano en el juego fue una sorpresa para mí. Escúchame, si te atreves a hacerle daño a Kartal, voy a acabar contigo. ¿Me escuchaste bien? Te voy a destruir. Me diste la respuesta. Muchas gracias. Dile a todos que comiencen. Sigue. Sigue. Un poco más. Ahí está bien. Bienvenida. Gracias, Kartal.
pensé que Alice haría cargo y algo volvió a fallar. Tenías razón. No hay problema, yo lo veré. ¿Podría usar el baño si no es molestia? Por supuesto, es por ahí, a la izquierda. ¿Por ahí? Ajá, sí. Gracias. Soy Seda. ¿Cartal está ahí? No, se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? No les pude ver la cara. ¿Pero a dónde se lo llevaron? ¿No dijeron alguna cosa? Teo, hablaron de alguien llamado Teo y se lo llevaron. Desde ahora no hay acuerdo de sangre, se acabó. Tu amigo Sihan mató a un miembro de mi familia, mató a Teo. ¿Qué problema tienes? No hay nada que decir, olvídalo. ¿Guardo esta bala para ti o para Kartal? Kuzgun, haz algo. Por favor, encuentra a Kartal. Seda, no te quedes ahí. Sal de inmediato. No vayas a la policía. Yo me encargo. Está bien, está bien. ¿Puedo saber cómo es que te atreves a llamarme? Quiero que veas una película muy interesante, Dila. El actor principal es alguien que tú conoces. Kuzgun Sebeji. ¿De qué estás hablando, Pora? Tú sabes que yo nunca quise lastimarte, Dila. Por favor, escúchame una vez. Te espero en mi casa. Si Kuzgun realmente significa algo para ti. Por favor, ven. ¿Bora? ¿Qué pasa, Dila? ¿Hoy irás a ver a Bora? ¿Por qué la pregunta? Me llamó diciéndome cosas extrañas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Está todo bien? Kuzgun, por favor, ten cuidado. Claramente está tramando algo. Yo me encargaré de ese maldito. Le voy a dar una lección. Ya verás. ¿Qué pasó, Kuzgun? Nada, Dila. Después hablaremos. Ahora voy a cortar. ¿Qué pasó? ¿Kartal mató a Teo? Contéstame, ¿Kartal mató a Teo? ¡Ali! ¡Bora se llevó a Kartal! ¡Respóndeme! Sí, pero Bora no lo sabía. ¡Ali! Perdón. Tienes un soplón entre tus hombres. ¿Dónde está él ahora? Eres tú el que debería decírmelo. Esos hombres dijeron que se lo llevarían a Teo. Dime, ¿dónde enterraron a Teo? No lo sé, pero lo voy a descubrir. ¡Pero que sea rápido, Ali! Lo que me pediste. ¿Qué
Pasa, Ali. Dime dónde enterraron a Teo. No te entiendo. ¡Los hombres de Bora! ¿Dónde enterraron a Teo? ¡Habla ahora! ¿Cómo lo podría saber? Tú escuchaste mi conversación con Kartal y se lo dijiste a Bora. ¿De qué otra manera podrías saberlo? ¿Eh? ¡Habla! ¡Te mataré aquí mismo si no hablas! ¡Habla! ¡Bora no te va a salvar! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dime dónde lo enterraron, idiota! Teo era mi único amigo. Era la persona en la que yo más confiaba. Juro que no lo hice a propósito. Él me quería matar, dispararme. Me vi obligado a defenderme. Juro que no lo hice a propósito. Yo te creo. Pero eso no cambia nada. Vas a morir. ¿Tienes un último deseo, Kartal? Por favor, no lo haga. Por favor, no lo haga. No lo hice a propósito. No quería matarlo. Por favor, no lo haga. ¿Tu último deseo es suplicarme? No lo hagan. Esperen. No lo hagan. Yo no quería matarlo. ¡No me maten, por favor! Yo solo me defendí. No tuve opción. Llamaré a mi hermano. Ese es mi último deseo. Está bien. Llamen a Kuzgun y pásenmelo. Hola. Tu hermano quiere hablar contigo. ¿Kartal? ¿Kartal, puedes oírme? Por favor, no. Se los ruego, no lo hagan. ¡No, no, no, no! ¡No! Kartal, hermano, ¿puedes escucharme? ¡Sáquenme de aquí! ¿Kartal? Kartal, hermano, estoy aquí. ¿Me oyes? Kuzgun, hermano. Aquí estoy, hermano. Háblame. Está muy oscuro aquí. No tienes que temerle a la oscuridad, ya eres un adulto. Tengo mucho miedo, hermano. No tengas miedo, ¿me oyes? ¿Kartal? No tengas miedo, yo te voy a salvar, no te preocupes. No vengas, no vale la pena. Ya no hables, cálmate, hermano. No te preocupes, yo te voy a salvar. Solo dime dónde estás. ¿Dónde estás ahora? Me están enterrando cerca de Teo. Voy a morir. No vengas. Te van a matar a ti también. Sabes que yo moriría por ti, Kartal. Tu hermano va a morir por ti, ¿oíste? Pueden hacer lo que quieran conmigo. Pero no te dejaré ahí. Te voy a salvar. No te rindas, hermano. No te atrevas. Voy en camino, Kartal. No te rindas. ¿Estás en mi casa? Así es. Te estoy esperando. Está bien. Estoy en el campo. No tardaré.
Al terminar, tomen una foto como recuerdo. Se la enviaré a Kuzgun para que la vea. Así sabrá que pronto acompañará a su hermano. Aquí estoy, hermano, aquí estoy. No te esperaba tan pronto. Te escucho. Dejas todo de lado si se trata de Kuzgun, ¿verdad? Bora, ve al grano. Di lo que tengas que decir. Y no vuelvas a aparecer en mi vida. Espera. No hables así conmigo. Por favor. A partir de hoy empezaremos a vernos con mucha mayor frecuencia. Kuzgun va a dejar de ser un obstáculo. No te mueras, por favor, hermano. Aguanta, aquí estoy. Ah, ya te tengo. Cartal, no te atrevas a morir. Aguanta, Cartal, no te vas a morir. Hermano, despierta. Por favor, Dios, no te lo lleves, no te lo lleves. Dios, por favor, no, no me lo quites. Cartal, mírame. Cartal, despierta, hermano. Cartal. No digas tonterías, Bora. Sabes muy bien que si lastimas a Kuzgun, te las verás conmigo. Tú siempre estarás contra mí, Dila. Aunque a Kuzgun no le haga nada. Lo que tengas en mente, no lo hagas. Aún sabiendo que tú estabas detrás del ataque, yo detuve a mi hermano, a Kuzgun y a todos. No lo transformé en una guerra. Y tú tampoco lo harás, Bora. Dila. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre llevo guantes? Cuando yo era niño, muchas personas me tocaron sin que yo quisiera. Personas en las que mi padre confió durante muchos años. Durante muchísimos años. Aquí estoy, hermano. Ya llegué, Cartal. Oye. Cartal, por favor, abre los ojos, por favor, no me hagas esto, Cartal. Cartal. Oye, Cartal. No me hagas esto, Cartal. Ya dejaré jugar con tu hermano, ¿quieres? Despierta, Cartal, despierta. Cartal. Hermano. Eso es, hermano, háblame. Háblame, hermano, muy bien. Salgamos de aquí. Ni siquiera te interesa, ¿verdad? Será mejor que me vaya. Bora, suéltame. Es la única mujer a la que puedo tocar con mis manos descubiertas.
Lo entiendo. Pero déjame ir. Bora, suéltame. Si no me dejas ir, comenzaré a gritar con todas mis fuerzas. Aquí nadie te va a escuchar, Dila. Estamos solos en casa. No seas tonto. Tú no eres así, no lo hagas. ¿Y cómo soy yo, Dila? ¿Cómo soy yo? Que tan bien me conoces, Dila. Te ama. Lo sé. Lo sabes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Dila? ¿Por qué no me diste una oportunidad? ¿Por qué? Bora. Primero debes calmarte. ¿Está bien? Vamos a sentarnos y vamos a conversar. Sobre tus dolores, tu pasado, tus heridas, sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Lo prometes? Prometido. ¿Me darías un vaso con agua? No voy a escapar, de verdad necesito beber agua. Dame tu teléfono primero. No hagas nada estúpido. Mis hombres están afuera. Solo puede salir si yo lo digo. Lo sé. Cuthred, necesito que me ayude ahora. ¿Dónde está? Dila, ¿qué ocurre? Estoy en la casa de Bora Dagistán. Me tiene encerrada. Debe sacarme de aquí inmediatamente. Está bien. Enviaré un equipo de inmediato. Usted trate de ganar tiempo, ¿de acuerdo? Por favor, Cuthred, deprisa. A todas las unidades. En la mansión de la calle Menekşe, perteneciente a Bora Dagistanli, se dice que se oyeron unos disparos. Recibimos un mensaje anónimo. Todas las unidades que se encuentren cerca deben dirigirse inmediatamente allá. Repito, todas las unidades deben dirigirse allá. ¿Estás bien? Sí. Ten esto. El auto está en la colina. Tómalo y vete. Muy lejos. No me iré sin ti. Cartal. Haz lo que te digo. Toma el auto y vete sin mirar atrás. Vete. Hermano, no mires en ti. ¿Qué vas a hacer? Escúchame, hay cosas que tengo que resolver. Ahora vete. Hermano. Kartal, no me hagas repetirlo. Por favor, tienes que irte. Vete, vete. Ten mucho cuidado. ¿Está bien? No me pasará nada. Tranquilo. Ahora, por favor, vete. Lárgate, hermano. Lárgate.
quién es esa tal Gudret. Te pregunté quién es Gudret. No tiene nada que ver contigo. Lo escuché todo, Dila. Lo escuché todo. Tú me mentiste. Me sacaste de aquí para pedir ayuda. Bora, escúchame, no tienes que hacer ninguna tontería. ¡Devuélveme lo que estás haciendo! Será mejor que no causes más problemas. Bora, dámelo. Dila, envía unidades allá. No deben tardar en llegar. ¿Dila? ¿Dila? Si le toca un solo cabello a Dila, nadie podrá salvarlo de mí, Bora Dagistanli. ¿Le quedó claro? Eres una mujer mucho más valiente de lo que yo pensaba, Dila. Dispuesta a colgarte una sentencia de muerte en el cuello. ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Te dije que me sueltes! Hiciste un trato con la policía para entregarles a Behram y a todos los que estamos con él. Prefiero morir a convertirme en uno de ustedes. Incluso ahora no dejas de impresionarme, ¿lo sabías? No te tengo miedo, Bora Dagistanli. ¿Y qué hay de Kuzgun? Él sabe que estás cooperando con la policía. Antes de morir. No hay nada que puedas hacer. ¿Cómo vas a impedírmelo, Dila? Dímelo. Bora, suéltame. ¡Te dije que me sueltes! ¡Ya déjame! Dila, aléjate. La casa está rodeada por mis hombres. Deben haber escuchado el ruido. Y todos llegarán muy pronto. No tendrás tiempo para verlos, Bora. Kuzgun, debemos irnos inmediatamente. Dila, ve a la entrada. Yo te alcanzo. Escucha, no tienes que ensuciarte las manos con él, por favor. Debí hacer esto hace mucho tiempo. ¿Qué esperan? ¿Dónde están? ¿Por qué el pánico? ¿Qué pasó con tus hombres? Kuzgun, tenemos que irnos. Dila, sal de aquí. Por favor, escúchame. ¡Dije que salgas! Espera, espera. Si tú me matas, jamás conocerás el gran secreto de Dila. Créeme, no te vas a arrepentir de no haber jalado ese gatillo. Ya basta de tonterías. Kuzgun, por favor, baja esa arma. Escucha, si me matas ahora,
Jamás te enterarás de la traición de Dila. ¡Jamás! Tu esposa es una traidora, Kuzgun. Al diablo con tus mentiras, hijo de perra. Estás muerto, Kuzgun Sebeji. Dila jamás va a ser tuya.